Nos conectamos de inmediato con Barranquilla. Mi querida Zaini, cuéntenos cómo avanza esta jornada en la capital del Atlántico. Buenos días. Preparan los compañeros de la organización. Hola Angie, muy buenos días. Yo la saludo bajo este inclemente sol aquí en la Plaza de la Paz, justo al frente de la Catedral de la Ciudad de Barranquilla, María Reina, donde diferentes asociaciones y agremiaciones, tanto de Barranquilla como del Departamento del Atlántico, se están dando cita aquí en la Ciudad de Barranquilla. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Me regalé su nombre? Nahual de Jesús Cadena Pérez. ¿Me cuenta un poco qué hace el día de hoy acá? ¿Por qué es el motivo de su plantón hoy acá en la Ciudad de Barranquilla? Petrista morir. Apoya entonces al gobierno nacional. Al gobierno nacional de Gustavo Petro. Muchísimas gracias. Acá también hay diferentes agremiaciones. Hola, muy buenos días. Me regala su nombre. Estamos en directo para RTVS Noticias. Mi nombre es Álvaro Cardoso, líder social del Departamento del Atlántico y Barranquilla. Pues aquí acompañando esta protesta a favor del presidente Gustavo Petro, que lo viene haciendo muy bien en todos sus aspectos. Está cumpliendo con el programa de gobierno que él prometió. Y yo siempre lo voy a respaldar. Sea, donde marcha que haya en apoyo del presidente Gustavo Petro, pues estaré ahí apoyándolo de corazón, porque el cambio se necesita en Colombia. Colombia necesita un cambio urgentemente, a pesar que le han puesto una cantidad de trabas a través del Congreso, congresistas corruptos, congresistas que no quieren trabajar por el pueblo, por nosotros los trabajadores, por los colombianos. Ellos están interesados en lo de ellos, más no en el pueblo de verdad, verdad. Por eso Colombia hoy necesita un cambio, y el cambio lo tiene que liderar el presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sin duda alguna, las diferentes agremiaciones se dieron cita hoy aquí en la capital del Departamento del Atlántico. Una de ellas son las asociaciones tanto de educadores de Barranquilla, ADEBA, y asociaciones de educadores del Departamento del Atlántico, ADEA. En estos momentos nos encontramos con una de sus integrantes. Hola, muy buenos días. Estamos en directo para RTVS Noticias. Nos regala su nombre y nos cuenta por qué le está haciendo este plantón el día de hoy. Marinelda Salas Contreras, presidenta de la Asociación de Educadores del Atlántico, de nuevo en el respaldo a este proyecto político del gobierno del cambio. Más allá de una figura presidencial, es la apuesta a unas reformas sociales que apuntan a devolverle a los colombianos y colombianas de a pie todos aquellos derechos que durante más de 200 años se le han desconocido a la gran población colombiana. Por eso las maestras y maestros seguimos creyendo en este proyecto alternativo, en este proyecto de gobierno. Muchísimas gracias. Recordemos que las asociaciones, la gente joven, claro que sí, también están los jóvenes aquí. Hola, muy buenos días, y cuéntanos un poco por qué estás hoy acá en este plantón. Bueno, pues el día de hoy todos estamos aquí apoyando lo que es el poder popular, apoyando a un gobierno que se ha centrado en defender a los obreros y a la juventud. Un gobierno en el que es necesario que recuperemos todo aquello que a lo largo de los años ha perdido el país, recuperemos la paz, recuperemos la educación y recuperemos los derechos que se han vulnerado desde el Estado. Y la invitación a todos es precisamente esa, un llamado a que nos juntemos como colombianos y defendamos la paz y un gobierno que realmente pretende realizar un cambio profundo en las estructuras de la nación. Muchísimas gracias. Ese ha sido algo de los mensajes a la unión como los colombianos para conseguir la paz. Esa es la información que les tenemos desde la ciudad de Barranquilla. Aquí estaremos todo el día acompañando a las diferentes agremiaciones y a las centrales unitarias de trabajadores de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Zaini, muchas gracias. Y como en Barranquilla, pues en todas las regiones del país empieza a llegar la gente, a organizarse, a hablar precisamente de las conquistas, los avances y evidentemente a contarle a la ciudadanía y al país que en estos dos años se han logrado avances significativos en diferentes escenarios y se continúa trabajando en diferentes reformas que pasarán por el Congreso de la República. Yo le quiero